easy fight. Seguimos en otro vídeo más, estamos aquí en Arabia Saudí, Jida, y vamos a echar unos lancitos hoy, en otro nuevo día. Vamos a ver qué se nos da hoy. Vamos a ir un poco con short jigging y algunos poppers, vamos con unas cañas un poquito más finitas. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que sucede, hace un día de loco. Vamos con Mahmoud. Hey, Jadi. So, what are you expecting today? I don't know. Perfect. No, no need more. No need more. Okay. So, if I catch a fish, you eat it for me. Okay. 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 Hopefully, we catch big fish. We're going to another spot. Okay. It's a deep area. So then I mainly do jigging and some top waters. Just so we have two guys. Do fly fishing, so hopefully we come with good strikes this afternoon or this morning. See you guys. See you. Sí, falcada. Ah, wait, speak. Ojo que te manda para la derecha. Ya. No le voy a dar freno, me da igual, freno cerrado. No. Right, yes, right, all right. No, I see, it's too big. You're good. Yeah. Reel. Reel.
Street. Quickly, yeah, Street. Wait. No, no, está perfecto, está perfecto. Bring him right, bring him right. Yes, right, more right. I see. Okay. Yes. Okay. Nice. It's not GT. It's not GT. Oh, it's a GT. Nice. Bravo. Good job. Nice. Thank you. Oh. Oh, wait. Give me the rope. Wait. Huh? Tiré aquí mismo. Dorado. Dorado. Uy, sal. Bonito ya ese, ¿eh? ¿Está grabando? Ah, no. Es mío. Head up. Your head. Wait, head. No problem. Problem? Nice. When hit there again in Arrecife. No es nada fácil cogerlo. Voy a pesar, no sé, 12 kilitos. Now you're gonna send him home, huh? Yeah. Tell him bye bye. Wait a minute. GT is Buddha against Jadi. Yeah. Stop water allí. Hey. Okay. Sí. Okay, guys. Jadu's landed the GT. Yeah. ¡Vamos, chicos! ¡Primer GT embarcado! ¡Hiu! ¡Finally! No, es small GT. Blue film, baby blue. Que los dogis, bueno, si dogis se mete cualquier peje, pero si es largo, mejor. Más que nada, para que no se lo termine de meter en la boca. Aquí me como un pez y me corto. Es complicado, tío. Nosotros decíamos, hostia, esta gente, pero es complicado pelearla aquí, ¿eh? Ey, una cosa es tal, pero otra cosa es vértela, ¿eh? Sí, ya te lo digo, sí. Bueno, después del GT este guapo, hemos seguido un rato aquí, a Shore Jigging, y me voy a ir a otra zona que es más de para usar popier y para usar stickbait. Y voy a ir un rato que ya se movieron los chicos. Aquí se ha metido corriente, por lo tanto la corriente en este lado no es buena. No es lo mismo que en otros destinos, que cuando hay corriente es bueno para pescar a popping. Aquí no, hay que moverse y vamos a ir a otro sitio. Beautiful paradise. Estar aquí, un sueño. Un lugar increíble, espectacular, me encanta. La verdad que tenía muchas ganas de venir. No he parado tantos GTs porque la verdad que me han roto contra el coral. Parece algo fácil, pero no es nada fácil, ¿eh? Una cosa es verlo en los vídeos y otra cosa es estar aquí. Tienes que estar muy atento, pies firmes, que no te corra dentro del coral. Increíble experiencia que estamos teniendo. Están todos muy contentos y hemos pegado algunos peces, y de verdad es que hemos perdido, bueno, ayer yo perdí 3, los chicos perdieron otros tantos, y hoy se perdió uno también aquí en Arrecife y hemos sacado otro. Vamos a dar con Mauro, que nos vamos a cambiar de sitio. Allá tenemos a Ferran, tenemos a Alessio. Y aquí tenemos a los otros chicos, una pareja que ha venido. ¡Hey, Maurus! ¡Mashallah! ¡Vámonos! Vamos a darle, va. Yo estoy aquí y ahí están los chicos. Es amazing, ¿eh? Increíble, mira. Qué precioso, qué coral, qué colores.
Mira, ahí debajo hay un peje negro. ¿Aquí lo ves ahí? Sí. Peje. Un peje negro, ¿lo ves? No, pero tiene que ser bonito meterte un poco con la GoPro, ¿eh? Inshallah. Sí, my friend. Mira, mira, mira. Ah, no, ese no es un bluefin. Ese es un parrohead. Está ahí debajo, ¿eh? Mira todos los que te están yendo. ¡Joder! Dios, parecía como que alguien me estaba tirando de la caña de atrás. ¡Joder! ¡Me comió ahí, cabrón! ¡Bluefin! Joder, mira que perdemos peje, ¿eh? No, no, a mí no, pero me venían como 4 o 5 así. Entre el señor, guau, 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 guau. Qué putada, tío. Pero no eran GTs, eran de este de color azul. Bluefin. Mira, 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 mira. Bluefin. Thank you.
Ahí estamos, chicos, seguimos un buen día, hemos cogido un montón de peces. Alexio acaba de aterrizar un pedazo de GT de 30 kilos. Seguimos, acabo de comer, ya cogí fuerza, cargué un poco de baterías, no tengo muchas. Pero bueno, vamos para la otra vez, están ahí los chicos que no paran. Han tenido varios ataques, bluefin, GT. Esto es lo más top que he visto del popping. Es increíble el sitio en el que estamos. Y nada, vamos a seguir, voy a darle. Venga, vamos para allá. Están los chicos ahí al fondo. Ni se ven de lo lejos que están. Voy caminando por el reef. Hay que tener mucho cuidado. Me traje unas mallas, no me he puesto el traje. Tengo las mallas rotas de rozarme con los corales. Los tenis también están rotos. Creo que los voy a jubilar aquí. Pero vamos, es que es indescriptible. Creo que una muy bonita experiencia que hemos tenido aquí. Todavía nos quedan días por delante, así que vamos a ver qué es lo que pasa. El agua está hirviendo en zonas y en otras está más fría. Vamos a darle. ¿No te ibas a descansar? ¿No te ibas a descansar? ¡Ashola! ¡Es muy, muy grande! ¡Es muy grande, Yadai! ¡Lo vi! No lo dejes ir, cierra el carrete ya. ¿Estás grabando? No, si tú te echas para atrás, si te echas para atrás de parte. Ferran, ¿qué pasó? Habla. Hostia, no puedo, tío, se me acaba de soltar un GT enorme, pero enorme. Me ha tirado al suelo, voy full freno, que no puedo. No he podido hacer nada, se me ha soltado. Oh, vamos a por otro, va. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Me cago en la puta, tío! Pero tú no te ibas. Oh. Alessio, take my rod. Increíble. Uf, no puedo ni caminar por aquí. Hay que tener muchísimo cuidado, hay unos huecos enormes. Take it. Okay. Thank you. Voy, Ale. Wow, cuidado, Riff, da paso adelante. Really. Más grande, ¿eh? Claro. Ah, era un pepino, agárrame. Era un pepino, tío. Súper rica, ¿eh? Pepino. Nice, ¿eh? Vale, ¿qué pasó? Se fue. Bicho muy grande. Ya, últimas horas. Intentando aquí apurar al máximo posible. Ya, fuerzas al mínimo. Pero bueno, ya uno de los pocos lances que iba a hacer, me pego justo aquí, muy grande, más grande que el anterior. Al final ya lo tenía aquí en arrecife, tampoco con esta luz ya no se ve bien. Y bueno, me ha corrido para la derecha, lo intenté sacar, pero no se pudo, era bastante grande. El freno, bueno. Es imposible, pero bueno, vamos a seguir. Popper se fue, mi volador, mi volador, mi fusiliar, pero nada, seguimos, let's go.